Hi guys. Ok, vamos a esperar 1 o 2 minutitos a ver si Edith llega ahorita para empezar a tomar lista. Muchachos, buenas tardes. Alguien quedó con dudas de su calificación del segundo parcial. Creo que le dije a todos. Yo no pude entrar el miércoles, ¿puede decir la mía, por favor? Claro, Luis, ahí se la digo, permíteme. Creo que tengo una foto por aquí, ¿verdad? Bueno, la voy a buscar acá. Ok, calificación del segundo parcial, Ramos Vázquez, Luis Gerardo, le quedó a 80, Luis, con 2 faltas. Bien, maestra, gracias. You're welcome. Recuerden las faltas, muchachos, hay que cuidar las faltas, ok, no se excedan de 2 faltas porque se les va a quitar su derecho a, a su examen y son bastantes puntos. Entonces, hay que cuidar eso. Y pues si faltan, tratar de justificar, no excederse de 3 días, me parece, 3 días hábiles, para que justifiquen su falta y así pues no tengan ningún problema. Bueno, vamos a empezar a tomar lista, muchachos, para que enciendan sus cámaras. Ya si Edith llega ahorita en unos minutos, nada más que me avise para ponerle retardo. Pero vamos a empezar porque ya pasaron algunos minutos aquí. Okay, so today is Friday 23. Entonces vamos a tomar lista. Flores Félix. Present. Okay. García Valdés. Present teacher. Okay. Molina Castillo. Present. Okay, thank you. Oseguera Trejo. No ha llegado. Y Ramos Vázquez. Present. Ok, thank you. Bueno, si llega Edith por ahí, le ponemos retardo. Okay. Bueno, muchachos, ya pueden apagar sus cámaras, si gustan. Bueno, vamos a empezar con la clase porque es un nuevo tema.
para que nos alcance el tiempo. Ok, me avisan si ya se ve, muchachos. Sí, teacher. Ok, thank you. Que se me traba un poquito. Bueno, estaba checando los temas, muchachos, del tercer parcial. Well, today is about conditionals, pero en este parcial vamos a ver unos tenses que son los más, se podría decir, uno de los más avanzados en inglés, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo present perfect, tipo past perfect, entonces with passive voice, y estos hablan sobre los conditionals. Justamente quise primero mostrarles los condicionales para que después, cuando estén repasando los otros tiempos, pues tenga un poquito más de sentido. Pero bueno, vamos a empezar con los conditionals. Ok, grammar explanation. Esta es la explicación de los conditionals en general, ok. Conditionals describe the result of a certain condition. The if clause tells you the condition. If you study hard and the main clauses tell you the result, you will pass your exams. The order of the clauses does not change the meaning. Okay, los condicionales, que son, pues en español, condicional es como una condición, muchachos. Siempre recuerden, conditionals son como cuando dices una condición, ¿sí? Entonces, aquí te ponen un ejemplo. Si tú estudias mucho o si tú estudias bien, tú pasarás tu examen. Esa es una condicional. Es como cuando explicas, si tú haces esto, ocurrirá esto, ¿ok? Es como lo que va a seguir de una acción. Esas son las condicionales. La vamos a hablar en diferentes tiempos. Son, me parece que 4 conditionals generales. Hay más, pero las más importantes son 4. Entonces, bueno, dice aquí el ejemplo nuevamente. If you study hard, you will pass your exams. Number one. Number two. Y es lo mismo, pero cambia la estructura. You will pass your exams if you study hard. Sigue siendo una condicional. De hecho, abajo dice, conditional sentences are often divided into different types. Se dividen diferentes tipos y el orden de, pues de la causa y efecto no importa, ¿sí? Si la causa está primero o está al final, no importa. Sigue siendo una condicional. Vamos a seguir para checar los tipos. No sé si me pasé una. Permítanme. Ok, no, está bien. Ok. Zero conditional. Esta es la primera condicional, ¿sí? Zero condition. We use the zero conditional to talk about things that are generally true, especially for laws or rules. Zero conditional, muchachos, se utiliza en presente, únicamente en presente, ¿sí? Se dice la causa y el efecto en presente. Y normalmente es cuando hablamos sobre leyes, sobre reglas o cosas como lógicas en el presente. For example, if I drink too much coffee, I can't sleep at night. Si se fijan, ambos son en presente. Si yo bebo mucho café, yo no puedo dormir en la noche. Sigue siendo en presente. Esa oración es una condicional, ¿sí? Estamos usando if como la causa y luego ya el efecto. Otro ejemplo. Ice melts if you heat it. El hielo se derrite si tú lo calientas. En presente también. Y number three. When the sun goes down, it gets dark.
Cuando el sol se oculta, se pone oscuro. Son condicionales también en presente. Y de hecho dice ahí la estructura de structure is, if, muy importante poner como if, when, que sería el, más bien when es como el, pues presente, pasado, futuro, ¿no? No necesitas ponerle when. En el número 3 dice when the sun goes down. Puedes poner when para como especificar la oración, pero no es necesario, como number 1 y number 2, que no dice when, pero también especifica la causa y efecto. Lo importante aquí dice abajo present simple plus present simple. Sigue siendo una condicional en presente nada más. Ambas oraciones en presente. Ya si ustedes quieren ponerle when, pues también lo pueden hacer. Ok, y aquí sigue first conditional. We use the first conditional when we talk about future situation when we believe are real or possible. Esto se refiere a oraciones en futuro, ¿sí? Ya a situaciones futuras que creemos que son reales o son posibles, ¿sí? Nada más, que sean reales o posibles. Ejemplo. If it doesn't rain tomorrow, we'll go to the beach. Si no llueve mañana, nosotros iremos a la playa. Si se fijan en la oración número 1, if it doesn't rain tomorrow, no necesita ser las dos en, con will, en este caso con en futuro. Pero la causa sí tiene que ser en futuro, sí, para que sea un first conditional. Number 2. Arsenal will be top of the league if they win. El Arsenal será el ganador de la liga o el vencedor si ellos ganan. Y number 3, when I finish work, I'll call you. Cuando termine mi trabajo, yo te llamaré. Si se fijan, la causa siempre va a estar en futuro y es una situación lógica, posible y real, ¿sí? Dice, in the first conditional sentence, the structure is usually if, el tiempo, when, present simple, y después will, plus infinitive, ¿sí? No tienen que estar las dos en will, puede ser una en presente y la siguiente en futuro. Para expresar que va a pasar algo, pues en futuro, ¿no? Al final de cuentas. Tiene que ser real. Vamos a seguir aquí. With the second conditional. The second conditional is used to imagine present or future situations that are impossible or unlikely in reality. En second conditional, muchachos, no tiene que ser una situación precisamente real. Puede ser una situación hasta imposible o un poco, pues poco creíble, ¿no? Entonces, number one, if we had a garden, we could have a cat. Si nosotros tuviéramos un jardín, nosotros podríamos tener un gato. Si se fijan, son situaciones como cuando soñamos o cuando esperamos algo, mas no sabemos si se va a cumplir o no, simplemente es como un deseo, ¿sí? Number two, if I want a lot of money, I'd buy a big house on the country. Si yo ganara mucho dinero, yo compraría una casa grande en el país. También es una situación como posible en el futuro, pero no completamente real o posible. Y I wouldn't worry if I were you. Yo no me preocuparía si fuera tú. También es una oración, pues como diciendo posiblemente, ¿verdad? Estructura. The structure is usually if, past simple, plus will, plus infinitive. Aquí usamos como auxiliar, si queremos, el would no es necesario. También vimos que está el could, porque son situaciones que terminan en ia. Me gustaría, trataría, y situaciones futuras, pero no posibles. Entonces nos apoyamos del would, they could, pueden usar past simple y infinitive, que es la terminación, como les digo, como ia, ¿sí? Algo posible, más no seguro. Esta es la segunda condicional. Entonces vamos a seguir aquí. With third conditional, la tercera.
Last but not least, we have the third conditional. We use this structure to talk about an imagined past. Here's where you can change the past. Well, at least speculate how things could have been different. Aquí en esta condicional, muchachos, hablamos del pasado. Dice, change the past. Hablamos del pasado y cómo te gustaría en todo caso que hubieran sido las cosas o cómo podrían haber sido las cosas, ¿ok? Como una posibilidad en el pasado, aunque no haya pasado. Entonces, vamos a checar los ejemplos porque está un poquito enredoso, pero pues. Teacher, está muteada. Tiene el micrófono apagado. Ok, ¿ya se escucha, muchachos? Sí, teacher. Ya. Ok, thank you. So, voy a empezar a explicar de nuevo porque no sé en qué momento se desactivó esto. A ver. Ok, ¿escucharon la explicación de third conditional o lo repito, muchachos? ¿En dónde se quedaron? ¿Comienzo desde el principio o se quedaron en los ejemplos? ¿Dónde nos quedamos? Bueno, voy a empezar desde el principio, muchachos, por si acaso, ¿ok? Bueno, se está trabando un poco, maestro, no sé si soy yo. No, a mí también se me traba. A mí también se me traba mucho. Ok, a mí no se me está trabando, muchachos, pero bueno, voy a tratar de empezar otra vez desde el principio para si no salió o no entendieron, vamos de nuevo, ¿ok? Vamos de nuevo por si acaso. Ok, dice así, muchachos. Third conditional, the last one. Vamos a hablar de la última condicional. Last but not least, we have the third conditional. We use this structure. Queda congelada su... A ver, muchachos, ¿ya se arregló o sigue mal? Me avisan cuando se escuche mejor, muchachos.
¿Todavía no se escucha, muchachos? Ya, se escucha un poco mejor. Ah, ok, ya se mejoró, muchachos. Si sigue mal, me avisan para reiniciar la sesión. Poquito, porque se abrió así como compré. Ok. Bueno, si vuelve a fallar, me avisan. A mí me sale estable, pero tal vez esté cortando. Bueno, me avisan si empiezo otra vez como a fallar para reiniciarlo. Les decía, muchachos, with third conditional, la última condicional. Aquí hablamos de oraciones en pasado, pues cosas que ya pasaron, pero describimos qué nos hubiera gustado que pasara o qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, ¿sí? Sin embargo, quedan en pasado. ¿Se trabó de nuevo, muchachos? A ver. Un poco, maestra. Como que se queda así, se le va y le viene, pero ahorita poco, no como antes. Sí, teacher, se escucha como que por. Ok, voy a terminar la sesión, voy a iniciar otra, muchachos. A ver si mejora un poquito, ¿ok? Permítanme.